Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un Moloxito nuevo. Yo, el mismísimo Mauriño. Recién cuando venía por acá, en la bicicleta, casi me muerden dos perros y dije, che, bueno, esto lo tendría que haber grabado. Así que dije, esto lo tendría que haber grabado, lo cual me incentivó a grabar porque dije, pará, ¿hace cuánto que no subo un video? Claro, me fijé, hace 2 semanas que no subo nada. Bueno, tengo que admitir que no es la primera vez que empiezo a grabar un video en estas semanas. Más de una vez me puse a grabar un video, pero quedaron en la nada, literal. Les voy a mostrar ahora fragmentos de estas semanas, miren. ¿Qué onda, amigos? Blogcito nuevo. Amigos, ya me estoy yendo a entrenar la nave. Intenté grabar un montón de videos, gustito espino, pero me quedaba sin inspiración. Pero ocurrió algo que me hizo así, pumba, me dio de vuelta ganas de grabar. ¿Qué ocurrió? Salí el fin de semana para Halloween. El año pasado grabé un video, se los dejo acá. Y iba a grabar de vuelta. Vamos a salir de joda con mi amiga. Pero no estaba seguro, así que decidí que no. El tema es que cuando salí... Che, no me van a tomar en serio con el pelo así. Cuando salí... se me acercaron dos chicas que si están viendo esto, hola. Y nada, dijeron que veían mis videos. O sea, me tiraron la mejor, básicamente. Y nada, me hizo sentir muy bien. Llegué a casita, me hizo sentir muy bien. Y literal, me motivó y me dio ganas de grabar de vuelta. Así que estoy muy feliz. Gracias a esas chicas que me devolvieron la motivación. Sépanlo, muchas gracias. Estoy agitado, Nada, damos por iniciado este nuevo vlogcito con mis perritos acá, y nada, los voy a ir actualizando, los voy manteniendo al tanto. Venía pensando y anotando ideas para ahora diciembre, que falta poco. Nos vamos a Buenos Aires, para el que no sepa. Vamos al show del Duco, así que... al show, al concierto, mega concierto, o como se le diga. Y nada, vengo anotando ideas, se las dejo acá, para hacer allá. Así que si a alguno se le ocurre alguna idea, bienvenida es. Hola amigos, ¿cómo están? Yo perfecto, ya se me ocurrió qué va a hacer este video. Anoche estaba mirando videos en YouTube de otros youtubers. Vi uno que me llamó la atención y que yo hace un tiempo había intentado grabar con mi hermanito. Y nada, vamos a hacerlo ahora. O sea, vamos a estar haciendo lo que diga el chat GPT, inteligencia artificial. Lo que nos recomiende, ya sea desayunar, cómo vestirse y qué hacer en el día. Así que, para el que no sepa, raro no, pero para el que no sepa qué es la inteligencia artificial, le dejo... que es el chat GPT, les dejo acá una imagen para que se den medianamente una idea de qué se trata. Genera respuestas y todo lo que sea. Es una inteligencia artificial, así que vamos a arrancarlo. Yo me despierto, me pego un bañazo. Inicia el video. Enano acá. ¿Cómo andan? Mateo. Así que voy a prender la computadora y entrar al chat GPT. Hola. Bueno, me está pegando una cagada a baile, literal. No estoy pudiendo conectarlo a la computadora. No sé qué. Pero se me ocurrió otra idea y es que le voy a preguntar de mi celular que si tengo iniciada la sesión en el chat GPT. Así que va a estar apareciendo acá. Le voy a preguntar cómo me tengo que vestir hoy, como para arrancar el día. Y me apareció esto. Vamos a pasar a buscar un short fresco, una remera fresca bien de verano y unas sandalias, chanclas, que ya tengo todo en mi mente más o menos que... Me voy a poner este. Fresco, ligero, bueno, sé que tan ligero, pero fresquito. Vamos a poner esta remeruli, sandalias, vamos a las crocs hermosas mías y unas gafiñas. Y justo tenemos que ir a comprar para cocinar, así que me cambio yendo. Bueno amigos, me cambié según chat GPT, me puse un pantalón corto, una remera, unas gafas, me puse unas gafas, remerita, pantalón corto y me parece que me estafó porque está frío, che, hay un vientito ahí medio helado. ¿Quién va con gafas, no hay viento a comprar? Yo. Le iba a preguntar a la inteligencia artificial qué cocinar, pero
dudo que me dé algo que yo pueda cocinar, así que esa parte la vamos a omitir y voy a cocinar yo por mi parte. Bueno, compré un clásico, creo que no sería la primera vez que lo grabo, o sea, no sé si lo voy a grabar, pero que cocino esto, que es unos fideos con salsa blanca y una ensaladita, un clásico, no falla. Mateo me abandonó, se fue a andar en bici con mi papá, así que bueno, vamos a esperar que vuelva, por mientras vamos a cocinar. Y vamos a ir viendo qué otra cosa le podemos ir preguntando al chat GPT. Amigos, actualización. Son las 4 y 27 de la tarde. Viene a la casa del negro. Vamos a hacer unas tortas fritas. Ahí está el chef. En plena cocción. Y nada, vamos a preguntarle cualquier cosa al chat GPT, al que nos larga. Otra cosa, vamos a ir acá. Yo tengo mi técnica para la tortas. Claro, acá el loco tiene su técnica y nada, no lo va a poder superar una inteligencia artificial. Che, vamos a descargarlo en el cel. Uy, acá. Hola, maldito Bow. Y una hora seguida, Dale, Mira. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy aquí para ayudar. Que yo le voy a preguntar lo mismo. ¿Torta fiera? Dos tazas de harina de trigo, una cucharada de sal, dos cucharadas de pollo. El negro acá puede decir que no es así. No, estás mal. Lamento si la receta anterior no fue lo que esperabas. Mirá. Mostrá un poquito, mirá. No. Así que así fue como... ¿Cómo sí? Mirá, se elaboran a mí. ¿Cómo motor es? Bueno, gente, le hicimos mierda. Pasaron nos susto. Hinchamos comiendo. No, nos hinchamos de una manera. Ahí habían el doble. Así que le mandamos con camarcito. Chelo los pide. Bueno, amigos, estoy volviendo para casa. Ya se puso más frío hasta que llueve. Estuvieron ricas las tortas. Así que vamos a casa. Vamos a ver qué puedo grabar con Mateo. Amigos. ¡Messi! Estamos en casa con Mateo. Tengo una idea. Voy a preguntarle al chat GPT cuántas... O sea, quiero hacer ejercicio, ¿no? En casa. Le voy a preguntar cuántas dominadas tengo que hacer. Y las que me diga, vamos a tener que mandarle. Así que ahí le voy a preguntar. Le pregunté al chat GPT y me dijo que tengo que hacer 20 lagartijas. Se las voy a dejar. En imagen se lo hago acá, 20 lagartijas, así que Mateo me va a grabar. 26. Vale. Contalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya me cansé. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Estoy cansado, dale encima. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a preguntarle por vos, a ver qué tenés que hacer. ¿Qué reto tenés que hacer, ok? ¿Qué reto tengo? ¡Ay! ¿Qué le podemos preguntar? No, otra cosa, que no sea ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Así, no sé, que sé lo que casi le tengo que hacer. Listo, ahí le preguntamos. Bueno, ahora que sé lo que me salió. Pará, vamos a poner acá arriba lo que le salió. Ahí. Imaginación. Vamos a ver. ¿Quién hace la torre de vasos más grande? O sea, vos. En tiempo, ok. Dale, anda a buscar, ya, rápido, te espero acá. Voy a contar hasta 20. 1, 2, 3. 4, 5, dale, 6, 7, 8, 9, 10, 11, se pusieron bien, 12, 13, ¡me faltan dos vasos! 14, 3, me falta, 15, 8, 19, 20. Fue 20, nada más que fue un poco. Es una considerable altura, son como dos michis. ¿Embarazadas? Hola amigos, miren. Ya es el día siguiente. Hola. Aquí está Mateo. Una cosa, chicos. Pará, no me van a tomar en serio. Bueno, ya fue. Esto es así, loco. Yo no voy a falsear nada. Estoy todo despeinado, estoy dormido. Me desperté hace un rato. Mateo igual. Miren, les quiero dejar mi...
¿Cómo se dice? Mi TikTok, así me pueden seguir. Este. Ay, a ver si se ve. Bueno, yo se lo voy a estar dejando acá arriba. Así les aparece el nombre y lo van a seguir si quieren. Va a ser el final del video. Del intento de que la inteligencia artificial nos diga, nos haga para algo. Para el cumpleaños vamos a volver. Vamos a hacer algún video para su cumpleaños, pero también vamos a hacer otros. Gracias por ver, si llegaron hasta acá. Y nos vemos en un próximo video. Los queremos mucho. Chao. Adiós. Bueno, gente, aparezco yo, solito. Mateo se fue a jugar con su celu al cuarto. Aproveché a peinarme un poquito. Ponele. Ahí está Siena descansando. Nada, quería decirles que los quiero mucho, que no se olviden eso, que pueden hablar conmigo, cualquier cosa, alguien que tenga ganas de charlar de cualquier cosa y no sepa con quién. Sé que siempre lo digo, pero lo vuelvo a reiterar, saben que acá estoy. Véanme como un amigo más, virtual, ya sea. Y nada, que sepan que los quiero mucho y que me estoy esforzando para volver a grabar de vuelta. Y ir poniendo a poquito. Este video no habrá sido el más entretenido y el mejor del mundo, pero es un pasito, ¿no? De a poquito. Así que espero lo vean como tal, se hayan distraído un poco, les haya gustado. Sepan que si es la primera vez que ven este canal, los invito a suscribirse. No se van a arrepentir. Palabra mía de Mourinho. Y nada, eso. A seguir proyectando y soñando con todo esto. Que nada, estoy motivado de vuelta, guacho. Estoy feliz y con muchas ganas de grabar, así que eso, que sepan que voy a estar más activo en el canal. Y nada, de vuelta que los quiero mucho. Adiós, ahora sí.